Hola, hola José, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, mire, ya estamos aquí queriendo conectarnos. Excelente. Ya dentro de poquito iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo Está está la bien. plataforma? Pues ahí estamos luchando con en la 3.10 o 9, parece que es. Sí. Por ahí luchando en un ejercicio. Perdón, lo terminé en la 3, voy. Pero ya la hice varias veces y me ha costado porque, por ejemplo, me dice Is Laura Fair Language Italian? Y yo le puse en la respuesta, dice no. Yo le puse Is not. Y me sale malo. No, it's not, le puse. No, Me it's not. pregunta de lenguaje, de hey, ajá. Va, ahí le faltaría nada más el sujeto. Como después de no, después de la no coma, pone el sujeto. Y en este caso, ¿estamos hablando del idioma o estamos hablando de ella? Yo quiero ver, es. Dice que si es el primer idioma, el italiano de Laura. Ah, estamos hablando de Laura. Entonces, Ahí no. habría que ver, o sea, ¿de qué está preguntando? ¿Se está preguntando del idioma o está preguntando sobre Laura? Porque yo entiendo que dice, es el primer idioma italiano de Laura. Entonces, para mí que está hablando, yo lo tomé como que está hablando del idioma. En realidad está hablando del No sé. idioma, está hablando del Bye. idioma, ajá. Vaya, entonces yo puse it's not. No, it's not. Pero no. Y Pero entonces no me. ponerlo contractado. Eso es lo que yo estaba pensando hoy por la tarde. Porque igual si se ¿Verdad? fija en la respuesta ya nos pone not. Entonces solo tenemos que poner Ajá. lo que hace falta. Entonces Ajá. el not no lo Ah, ponemos en pues. el not no lo ponemos en la respuesta porque ahí está ya en la oración. Solo tenemos que poner lo que hace falta. Ah, tal vez contractado, ¿verdad? Hay que intentar contractado. Sí, Porque de porque hecho yo. en esta parte, cuando haga falta no solamente el verbo, sino que también el sujeto, en todas hay que poner los contractados. Entonces Ajá. ahí hay que ver esa parte, ¿verdad? Vaya, en ese mismo y en la B de abajo de eso está solo English. Entonces yo también puse otra vez, it is English. No. Sí, así le puse. Espérame, quiero ver. Ya lo está aquí, espérame. Va, es que ahí sigue como la conversación, porque nada pregunta, primero lo niega y después lo afirma. Correcto, vaya, y así le puse, pero me lo dio malo. ¿Cómo ha puesto? En el espacio que puso nada más. Vaya, puse it is English. It Pero el inglés lo ha is. escrito. Y el inglés lo está escribiendo. No, estoy hasta ahí. Entonces igual tendría que ir contractado. Ahí me lo puso malo. Tendría que ser Porque English contractado. ahí está. Porque hoy en la tarde estaba pensando poner his o poner casi la frase. No, como en ese Ajá. caso estamos His hablando, first estamos hablando language del idioma, no estamos hablando is English, pero no sé no estamos si hablando de ella, sino que del idioma. Entonces, quizás mejor la contracción, ¿verdad? sí, intente con la contracción. Ahí con eso creo que sí le va a funcionar. Ajá. Hello, good evening. Sí, oh. Ah, bye. Sí, porque le digo, lo hice como 6 veces y nada. Sí, pero
Ahorita estoy viendo y sí, creo que solo con la contracción. Ahí estamos queriendo superar un poquito. Sí, igual, sigue intentando sí. Y si ya después de eso no, no le ve ni pies ni cabeza, pues ahí sí me manda la captura para ver si estamos poniendo la apóstrofe correcta o la variación que le puede aceptar, porque aquí da como tres opciones de respuesta. Siempre tomando en cuenta la contracción, pero con, digamos, en algunos casos probablemente le acepte mayúsculas. En otros casos puede ser que no le acepte mayúsculas, entonces hay que ver esa parte, ¿verdad? Ajá, vamos a ver esa parte. Hola Rolando, hola René, bienvenidos. Sí, de hecho esa era la duda que tenía. ¿Será que en algún momento una letra que sea mayúscula? Ajá. ¿Verdad? Una letra que sea mayúscula no la acepte. Sí, probablemente eso sea. Como le digo, ahí tendríamos que ver exactamente lo que usted está escribiendo. Para saber cuál es la... Era minúscula, yo le pongo mayúscula, entonces creo que... Si no se la agarra con minúscula, la I, por ejemplo, podría intentar con mayúscula, tal vez así se la acepta. Vale, muy bien. Pero sí, ahí estamos por cualquier cosa y con captura ya se me hace más fácil a mí ver qué está pasando. Muy bien. Hola Lenny, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien, bien. Mire aquí. Ya listos. Casi listos para empezar. Hola, Nancy. También por ahí la veo. Bienvenida. Hola Nancy, hola Rolando, hola René, bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Verónica, también bienvenida. Hola, buenas noches. Hello, hello, good evening. Hello Norma, good evening. Nice. How are you? ¿Cómo estamos? Fine. Excellent. Well, buenas noches, Denise. Hello Verónica, how are you? Ay, aquí, mil disculpas por no haber participado en la clase de ayer, pero me entró una migraña, me acosté a las 6 de la tarde, y ya no le pude escribir, me dormí, pero aquí estoy nuevamente. Ok, thank you, gracias por acompañarnos. Ok. Ya dentro de poquito iniciamos. Pregunta. Dígame. ¿Por qué ejercicio vamos en la plataforma? ¿Hola? ¿Por qué ejercicio vamos en la plataforma? Ahora, ahora terminamos, bueno, de hecho con lo que vamos a practicar ahora, vamos a completar la sección 2.7 y 3.4, ¿ok? La clase de ahora les va a servir para ambas. Ajá. Y ya con eso terminamos la sección 2 y empezamos también la sección 3. Ajá. Así que ahí vamos a cubrir bastantes cosas, ¿ok? De hecho, vamos a ver algo también similar a la 2.12, pero la 2.12, como les dije el día de ayer, la podemos hacer fácilmente ya sabiendo el tema de ayer, ¿verdad? De los prepositions. Entonces, en esa parte vamos. Vamos a ver, acá tengo más personas. Bienvenidos. Hello, Stephanie. Buenas noches. Hello, good evening. Hello, Thelma. Hello, Miguel Alexander. Buenas noches. Hello, good evening. Natalia, también bienvenida. Buenas noches, gracias. Welcome to the class. Tengo también por acá a Nelson. Bienvenido, Nelson. Vamos a ver a quién más no he marcado. Estoy viendo lo de la asistencia. Miguel Ángel Guardado, bienvenido. Buenas noches, gracias. Hello. Vamos a ver.
Verónica, bueno, y Verónica ya la marqué. Quiero ver Roxana Melisa, bienvenida Roxana. Hola, buenas noches, gracias. Bienvenida, bienvenida. Ok, quiero ver, ok. Ya la mayoría los mencioné. Hola, hola, buenas noches, bienvenida. Raquel, bienvenida Raquel. Hola, gracias. Buenas noches. Buenas Zaira, bienvenida. Noches. Hola Walter, también bienvenidos. Aquí les estoy marcando ya la asistencia. Gracias. No problem. Hola Rosemary, bienvenida también. Hola, gracias. Welcome, welcome. Gracias, bien. Y Paulina también, bienvenida Paulina. Hola, buenas noches, gracias. Hello. Ok, excellent. Así que bienvenidos a todos nuevamente. Por acá estoy marcando la asistencia, así que si ya los saludé, ya los marqué por acá. Ok, así que bienvenidos. Creo que eso ya los marqué a todos. All right. Excelente. Así que vamos a continuar. Ok, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos el día de ayer. Ok. Ayer vimos las prepositions, right? Prepositions. Y ahí estuvimos haciendo un par de oraciones utilizando las prepositions, right? En ese caso, ahí hablábamos de varios elementos. Hicimos un repaso de todos estos objetos que normalmente tenemos en casa, así como pen, wallet, cell phone, box, incluso hand sanitizer, mask, ¿ok? Todos esos que son bien comunes ahora en día. Ahí estuvimos practicando con varios de ellos y estuvimos haciendo varias oraciones, ¿verdad? Vamos a ver, voy a mostrarles acá, ok, utilizando earphones, ok, que serían estos, serían audífonos, earphones. Y acá tengo, bueno, no es una caja, pero vamos a llamar box, ok. Tiene aquí algo donde se pueda guardar, ok. Le vamos a llamar box, aunque no es una box, ok. No tiene forma cuadrada, por lo tanto, igual le vamos a llamar box, ok, nada más para practicar. Entonces, quiero que nada más me diga la preposition, ¿ok? No quiero que me diga la oración completa, sino que usted me va a decir dónde están los audífonos, ¿ok? Entonces, usted nada más me dice la preposition. Vamos a ver. La primera es así. ¿Dónde están los audífonos? Ups. Uh-huh. On. 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 Excelente, ¿ok? On. Decíamos que esa es que están sobre algo, ¿verdad? On. Lo contrario sería, así como en ese caso. In. Excellent. Ajá. In. Ahora, ¿dónde están los audífonos? In front of. In front of. Ajá. In front of. Excellent. Ok. In front of. ¿Y cómo están acá? Behind. 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 Y teníamos otra palabra para behind. ¿Cuál era? Behind. Behind, excellent, ok, behind. En este caso, under. Under. Yeah. Under. Ajá. Under, excellent, ok, under. Y finalmente, esta me va a costar un poco más, permítanme. ¿Dónde está el lapicero? Between. Between, ok, between, ok. Entonces, esos eran algunos de los prepositions que estuvimos viendo, ¿ok? Por cierto, hay más, ¿ok? Hay más que podemos utilizar, pero en este caso son los más básicos y son los que vamos a practicar
y vamos a seguir practicando el día de ahora, ¿ok? Ahora vamos a hacer oraciones solo para acordarnos de cómo formar la oración completa, ¿ok? Vamos a ver si nos acordamos cómo hacer la oración completa. Let's see, Rolando. Where is the pen, Rolando? It's on the... Let's see. Esa cosa que tiene. Es box. Digámosle caja, ¿verdad? Pero no es una caja, solo para hacerlo más fácil. The pen in a box. Ok. Me faltó el verbo. ¿Cuál sería el verbo entonces ahí? The pen is... bueno, ya lo dije. The pen is... The pen is in the box. In the box. In the box. No nos olvidemos del verbo, ¿verdad? Del verbo que es muy importante. Vamos a ver, Natalie. Dígame una oración, Natalie. Como usted prefiera, tomando en cuenta the box o the wallet. Como usted prefiera. No lo escuchamos, Natalie. Tiene el micrófono por ahí. Tiene apagado el micrófono, Natalie. No lo escuchamos. Disculpe. ¿Ahí sí? Ajá, yes. ¿Allá? Ok. Yes. The wallet is under the box. Ah, usted me dijo esto. Así sí, the wallet is under the box. Pero en ese caso... The wallet. Sería, the box is under... No, the wallet... The wallet is on the box. Excellent, okay. The wallet is on the box, okay. Nice, okay. The wallet is on the box, okay. Now I'm going to use... a cell phone. Let's see, Miguel Alexander. You choose, Miguel. Usted toma en cuenta el de arriba o el de abajo, como usted prefiera. The cell phone is under the box. The cell phone is under the box. Excellent. Okay. Let's see, Nancy. You choose, Nancy. Usted elige el del frente o el que está atrás. That's all up to you. The cell phone is behind to the box. Okay, the cell phone is behind the box. Okay, behind the box. Excellent. Y finalmente, ¿cómo decíamos que se decía eso? Earphones. Le podemos decir earphones o headphones, ok. De cualquier manera se puede, ok. Ahora lo voy a poner por acá y vamos a ver quién se acuerda de la estructura. Acuerde, earphones o headphones. Vamos a ver, Zaira. The headphone is on in the box. In the box, ok. Nada más me falló ahí con el verbo. ¿Cuál sería el verbo correcto? Is. Como son dos, o sea, es un par. There are. They are, ok. Entonces sería entonces. Are. The earphones are in the box. Okay? Are in the box, ok. Eso pasa igual como con las keys, ok. Que tenemos un manojo de llaves, ¿verdad? Son varias llaves, entonces en este caso nosotros incluso en español le decimos audífonos. ¿Ok? Es porque la palabra está en plural, ¿ok? Aunque solo sea, digamos, un par o sea un solo cable, pero en realidad nosotros en español decimos audífonos, en inglés también está en plural la palabra, ¿ok? Earphones, Earphones. Vamos a ver entonces, let's see, Raquel, tell me another sentence, como usted prefiera. The box is under the... earphones. Okay, the box is under the earphones. Excellent. Nice, nice. And finally, Nelson. Let's see, Nelson. The headphones are
next to the box. Okay, the earphones or the headphones are next to the box. Excellent, okay? Next to the box. Entonces, ahí teníamos esa parte bastante, bastante fácil, ¿verdad? All right, excellent. Al final, si nos queda tiempo, vamos a ver si hacemos la activity que les decía anteriormente, en la que le vamos a hacer preguntas a nuestros compañeros de lo que nosotros tenemos en nuestras manos, all right? Así que, just give me a second. Vamos a ver un par de cosas el día de ahora. Ahora terminamos la sección número 2. Denis, yo tengo una consulta. Dígame, Roxana. En el caso del next to, también funciona como siguiente. Solo next. Ajá. The next. Okay. Ajá. El siguiente, ¿verdad? The next song, the next movie, the next cell phone. The next person, ok. Ahí solo sería next. Ok. Ajá. Ok. Next to ya sería al lado. Ajá. Ajá. Ok. No problem. No problem. Ok. Nice. Let's see. Ok. El día de ahora terminamos ya con la sección número 2. Ok. Y también vamos a tratar de hacer unos ejercicios que tenemos en la sección número 3. Ok. Así que vamos a ver varios temas el día de ahora y vamos a tratar de practicar para poder completar esas secciones, ¿ok? Just give me a second, deme un minutito. Ok. Give me a second. Okay. ¿Se logra ver la pantalla? ¿Ya? ¿Yeah? No. Sí, se logra. Ah, okay. Thank se you. Logra ver. Sí, es que no me aparecían los controles de Zoom, por eso pensé que no uno se miraba, okay. But thank you. All right. Entonces, esos son algunos de los temas que vimos el día de ayer. Vimos ahí next to, between, in, under, on, behind y behind, que decíamos que tenía otro, otra palabra, otra pronunciación, ¿verdad? Entonces, nada más a manera de repaso, vamos a ver si podemos todavía identificar los que son singular y los que son plural, ¿ok? Ya que eso tiene que ver con el tema que vamos a ver también en la sección 3, ¿ok? Así que vamos a ver, CD player, what do you think, singular or plural? Uh-huh. Singular. Singular. Okay. Singular. Uh-huh. Nice. Computer. Singular. 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 CDs. Plural. 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 Mm-hmm. Excellent. Camera. Singular. 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 Tables. Plural. 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 Okay, plural. Shoes. Plural. 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 Television. Singular. 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 Pants, que serían pantalones. Pants. Plural. 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 Mm-hmm. Car. Singular. 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 Lamp. Singular. Okay, and bags. Plural. Plural. Okay. Plural. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, entonces ahí teníamos algunas de, bueno, tenemos algunas de las palabras que nosotros utilizamos, okay. Y les traigo nuevamente ese topic para que nos acordemos de cómo formábamos las preguntas, okay. Ya que vamos a ver, bueno, la vez anterior les hacía referencia que podemos responder las preguntas de manera corta. Vamos a aprender otra variante de esa manera corta, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? También decíamos que podemos utilizar it cuando hablamos de objetos singulares y they de objetos plurales, ¿verdad? Entonces ahí teníamos un par de oraciones. It is a cell phone. They are cell phones, ¿ok? Cuando está en plural. Ahora, retomando el tema de las yes, no questions, decíamos que para formar una pregunta, teníamos que cambiar
el orden de la oración y poníamos el verbo to be al inicio. Por ejemplo, it is a cell phone. Para hacer la pregunta sería, is it a cell phone? Okay. Is it a cell phone? They are cell phones. Are they cell phones? Okay. Are they cell phones? Entonces ahí estamos haciendo la pregunta correctamente. Ahora vamos a ver nuevamente ese tipo de preguntas, pero con un complemento diferente. ¿Se acuerda que anteriormente dijimos, verdad, que cuando tenemos oraciones y cuando tenemos preguntas con el verbo to be, los podemos complementar con nombres, lugares, professions y adjetivos? En ese caso, lo vamos a complementar con un objeto, que también se puede, ¿ok? Nada más es como que estamos describiendo lo que el objeto es, ¿ok? O si el objeto pertenece a alguien, ¿ok? Por ejemplo, en ese caso, la primera pregunta que tengo es, ¿is this your CD player? ¿Is this your CD player? ¿Por qué tengo is? Ah, porque acordémonos que this lo utilizo para singulares, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta tiene que iniciar con is. ¿Is this your CD player? Uh-huh. Entonces, en ese caso, recuerde que tenemos dos tipos de preguntas. Yes, perdón, respuesta. Yes or no, ¿verdad? En este caso, ¿cuál va a ser mi sujeto? Como en casos anteriores, tenemos que fijarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto de la oración, de la pregunta, para ver cuál es el de la oración? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el sujeto? Yes. CD player. Ajá, the CD player, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sustituyo el CD player por una oración? Yes, it is. Ah, yes, okay. Yes, it is. Excellent, ok. El it está sustituyendo a la CD player, nada más que para la respuesta, como es una respuesta corta, ahí lo dejo así, ¿verdad? Yes, it is. Yes, it is. Ahora, ¿cómo sería de manera negativa? Is this your CD player? No. No, it is not. No, it is not. Ok. Esa decíamos la vez anterior que es la otra respuesta que tenemos. Ahora. No. No, it is not, ¿verdad? No, it is not. Ahora, hay otra manera en la que yo puedo responder a esta oración cuando sea negativa. Ok. Cuando sea negativa. Porque en afirmativa no tenemos otra opción más que ponerlo así de manera corta. Ok. Para la negativa tenemos varias opciones. Podemos hacerlo así como está ahí. No, it is not. O podemos contractar varios objetos, ¿ok? O varias cosas. Por ejemplo, no, it's not, ¿ok? Puede ir contractado de esta manera. Contractamos el it is, ¿ok? Para la respuesta negativa, ¿ok? No, it's not, ¿ok? No, it's not. También puede ir así, ¿ok? Incluso hay personas que cuando responden de manera negativa automáticamente dicen una respuesta que es afirmativa utilizando la misma oración o la misma pregunta en este caso. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿es este su CD player? ¿Es este su grabadora? Ajá. Uno puede decir, sí, sí lo es, ok, yes it is, o no, no es, o no lo es, ok, no it is not. En ese caso, cuando usted me dice no, it is not. Permítame. Escucho un micrófono encendido. Ok. No sé de quién es. No me aparece acá. Ok. All right. Ahora sí, creo yo. Vean que su micrófono no está encendido porque ahí escucho a alguien hablando. Ok. Entonces, para que me escuchen bien los demás. All right. Entonces, is this your CD player? No, it is not. Ok. Entonces, cuando dan la respuesta negativa, automáticamente dan una respuesta afirmativa. Ok. Así que otra opción para eso sería poner, it is her CD player. Ok. Como no es tuya, entonces es de ella. Ok. Y acá estoy cambiando la respuesta. Ok. Utilizando a quién le pertenece, ok. Oops. It is her CD player. Entonces, eso se hace únicamente cuando la respuesta es negativa. Tenemos esos tres tipos de respuestas que nosotros podemos brindar, ok. Podemos brindar esos tres tipos de respuestas. Entonces, la pregunta puede ser con this: is this your CD player? Yes, it is. No, it is not, ok. O también puede ser con it: is it your CD player?
es tu grabadora, ok, is it your CD player? Y la respuesta sería la misma, ok, yes it is, ya lo tenemos ahí, oops, yes it is, no, it is not, o la que les decía anteriormente, no, it's not, o también después de decir la manera negativa podemos dar una respuesta afirmativa, ok, it is her CD player, ok, entonces en ambos casos podemos dar, mejor dicho, en el caso negativo podemos dar esos tres tipos de respuesta, ok, les hago mención de esto porque la parte negativa la van a ver en la tercera parte, ok, y ya también vamos a abordar un poco sobre las oraciones negativas. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo plurales? Ahí vamos a cambiar el it por el they. Entonces la respuesta va a ser literalmente la misma. Vamos a ver. Are these your shoes? ¿Son estos tus zapatos? ¿Cómo sería la afirmativa? Yes. Yes, they are. Uh-huh. Yes, they are. Excellent. ¿Cómo sería la negativa? La primera. La completa. No, they are not. Ajá. No, they are not. Ok. Luego puedo combinar el they con el are. No, they're not. Ok. Y luego puedo decir la respuesta a de quién le pertenece, a quién le pertenecen. Ok. They are his shoes. Ok. Así que ahí estoy dando una respuesta concreta, ¿verdad? Recuerde, podemos ahí combinarlo como nosotros querramos. Incluso hay una cuarta opción en la que podemos combinar el is con el not, pero eso ya lo vamos a ver dentro de poquito, ¿ok? Cuando veamos la parte negativa. Ahorita nada más le hago mención de esto porque especialmente esta parte de acá, cuando combinamos el it is o el they are, cuando lo contractamos, eso lo va a ver en la sección 3, ¿ok? Así que veamos que esa sería otra opción que tenemos a la hora de responder oraciones negativas de sí o no, ¿ok? De sí o no. Y pues luego con are they your shoes también tenemos la misma respuesta, ¿verdad? Eso ya lo estuvimos viendo anteriormente. Así que ahí lo podemos, vemos que la respuesta no es para nada difícil, ¿ok? Ahora tenemos otro tipo de pregunta que se llaman preguntas de información, ¿ok? No son preguntas que uno dice yes o no, sino que uno tiene que responder con una oración completa. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Sí, Miguel, exacto. Se puede utilizar el isn't, ok, pero ya vamos a ver esa parte cuando veamos la parte negativa. Uh-huh. Pero sí también se puede utilizar. Ya vamos a ver esa partecita, ok. Lo siento. Entonces, en este caso, cuando tenemos where, significa dónde. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Where? Entonces, ya que nosotros vimos las prepositions, ahora podemos entender esta pregunta. ¿Where? ¿Dónde? ¿Ok? Vamos a ver la pregunta. La primera pregunta es, ¿where is the TV in your house? ¿Dónde está la televisión en su casa? ¿Ok? ¿Where is the TV in your house? Ahora, para responder esa pregunta, usted puede ahí ver ahorita en su casa y tratarle de darle un lugar, así como cuando estuvimos trabajando con la cajita, que el teléfono, que la wallet, ¿ok? Nada más que ahora lo pasamos a una escala más grande y también podemos decir dónde se encuentra. Por ejemplo, en mi casa, the TV is next to the sofa, ¿ok? Next to the sofa. Where is the TV in your house? ¿Dónde está su televisión en su casa? Vamos a ver, le voy a preguntar a un par por acá. Si se fija, no digo yes, no digo no, sino que tengo que dar una respuesta concreta, ¿verdad? Tengo que dar una oración completa. Vamos a ver. Stephanie, where is the TV in your house? The TV is in front of the sofa. In front of the sofa, excellent. Thelma, where is the TV in your house? Telma, hello.
Luego voy con Rosemary. Vamos a ver, Thelma. Where is the TV in your house? No se le escucha, Thelma. No sé si tienen problemas ahí con el micrófono. Si no, me lo escribe en chat, ¿ok? Por si, porque no lo escuchamos. Ajá. Escríbame en el chat y yo con gusto lo leo. Vamos a ver, Rosemary. Where is the TV in your house? The TV is in front of the sofa. Ah, the TV is in front of the sofa. Excellent. Uh-huh. Nice, nice. Ok. Entonces, ahí cuando esté lista, Thelma me lo manda y yo con gusto lo leo. Vamos, mientras tanto, con la siguiente pregunta. De hecho, les voy a mostrar todas para que ya vayan pensando en su respuesta. Ok. Where are your pants in your house? ¿Dónde están sus pantalones in the house? Let's see. Vamos a ver. Voy con Walter. And then I'm going with Miguel Ángel. Let's see, Walter. Where are your pants? Where are your pants? Sería the pants. Uh-huh. It's pants, singular or plural? Ah, no, perdón. Uh-huh. The pants are, así uh-huh, sería. Uh-huh. Yes. Are, ropero, ¿cómo sería? In the closet. O vasca. Uh-huh. In the closet. Uh-huh. In the closet, ok, para ser un poco más general, ¿verdad? In the closet, excellent. Uh-huh. Let's see, Miguel Ángel, and then I'm going with Norma. What are your pants in your house? The pants are on the bed. On the bed, okay. Uh-huh. On the bed. Okay, and let's see, Norma. Uh-huh. Where are your pants? ¿Cómo sería lavadora? Washing machine. Uh-huh. The pants are in the washing machine. Okay, excellent. Uh-huh. The pants are in the washing machine. Uh-huh. Perfect, excellent. Vamos con la siguiente. Where is your cell phone? Where is your cell phone? Vamos a ver. Where is your cell phone? Nelson. Y luego voy con Verónica. Let's see, Nelson. Where is your cell phone? My cell phone is in my hands. In your hands. Okay, excellent. Uh-huh. Nice. Let's see, Veronica, and then I'm going with Paulina. Where is your cell phone? Veronica. ¿Cómo digo que está enfrente? ¿Cómo digo que está enfrente de mí? In front of. Uh-huh. In front. In front. In front of. In front of. Uh-huh. Okay. Es entonces es where is in the front of. No, aquí tenemos que hacer la oración completa. Ajá. Primero vamos a poner my cell phone is my phone ajá. My cell phone is in the front of. In front of. Ajá. In front of. ¿Así nomás? ¿En frente de quién o de qué? My. In front of me. Ajá. Ajá. In front of me. Ajá. In front of me. Ajá. My cell phone is in front of me. Ajá. Excellent. Okay. And let's see, Paulina, where is your cell phone? My cell phone is in the table. On the table, uh-huh. My cell phone is on the table. Excellent, okay? Excellent. Okay, aquí tengo tres preguntas más. The next one is, where are your keys? Where are your keys? Let's see, where are your keys? Let me see. I'm gonna ask Zaira, and then I'm going with... let's see, Zaira, y luego voy con... Roxana Melissa, okay? Let's see, Zaira. Where are your keys? Uh-huh. They are keys on the desk. Okay, una vez más.
Their keys are on the desk. The keys are on the desk. Excellent. Yes. The keys are on the desk. Excellent. Let's see. Roxana, y luego voy con Verónica. Ah, sorry, Verónica ya participó en Nevis Carra. Let's see. My keys are in the wallet. In the wallet. In the wallet or on the wallet? ¿Dentro de la cartera on, o sobre? In the wallet. In the wallet, okay. In the wallet, yes. Okay, nice. And René, where are your keys, René? What are your keys, René? ¿Le escuchamos, René? ¿Tiene el micrófono apagado por ahí? All right, si no vamos con... Hola, hola, ahora sí. ¿Puedes repetirme la pregunta? Where are your keys? Where are your keys? ¿Dónde están sus llaves? The keys on the desk. The keys? ¿Una vez más? The keys are H llave. The keys are on. No se me ocurre. ¿Dónde están sus llaves ahorita? Disculpe. Perdidas. Perdidas. Ok. Lost. Encuéntralas, encuéntralas. Ok, vamos a ver. Vamos con la siguiente. Makeup. Maquillaje, ¿verdad? Saraí. Saraí Abigail. Where is your makeup? Luego voy con Nancy. In the purse. Okay, my makeup is in my purse. Okay. In my purse, okay? En mi cartera. Excellent. Nancy, where is your makeup? My makeup is behind the mirror. Ah, okay. Nice. My makeup is behind the mirror. Okay, excellent. And finally, let's see. Aquí me falta. Roxanne Elizabeth, where is your makeup? Roxana, Elizabeth. Si no, vamos con Lenny. Let's see, Lenny, where is your makeup? My makeup is under closet. Under the closet, okay. Yes. Okay, perfect. And finally, where are your earrings? ¿Dónde están sus aritos? Where are your earrings? Where are your earrings? Let's see. Voy con Stephanie. Luego voy con Rosemary. Let's see, Stephanie. Where are your earrings? My earrings are in the closet. Are in the closet? Okay, perfect. Let's see, Rosemary. Where are your earrings? And then I'm going with Natalia. The earrings are in the box. The earrings are in the box. Excellent. Okay. Nice, nice, nice. Thank you so much. Okay. Excellent. Now, people, I want to show you, les quiero mostrar que de hecho solo esta palabra de where o esa pregunta con where la teníamos en un ejercicio en la sección 2. Por eso
por eso lo estamos viendo ahorita y viendo y recordando cómo responder ese tipo de preguntas, ¿ok? Tanto yes, no questions como where, para que tengan una idea de cómo realizar la sección 2.7, ¿ok? Que sería la que nos haría falta. Entonces, acá tenemos el espacio, tenemos que completar la conversación, ¿ok? Con lo que haga falta, ¿verdad? En este caso, sea, ya sea is o ya sea are. Entonces, ahí tenemos que ver lo que tenemos en la pregunta para decidir esa parte, ¿verdad? Igual en este caso, ya sea is or are, el what aún no lo hemos visto, así que ahí no lo va a utilizar. Acá va a utilizar la que acabamos de estudiar, ¿ok? Así que está bastante fácil as well. Y aquí también tenemos en la parte 4, en la pregunta 4, tenemos la pregunta y nos hace falta la parte de la respuesta, ¿ok? Así que por ahí ya vimos cómo se responde también esta pregunta. Y el día de ayer también les hacía referencia en la sección 2.12, que acá tenemos las preguntas con where. No las habíamos visto aún, pero ya habíamos visto las prepositions, así que fácilmente podía hacer esa parte, ¿ok? Ahí lo único diferente era las preguntas con where, ¿ok? Pero de ahí lo demás ya lo habíamos visto nosotros, ¿ok? Así que está very, very easy. All right. Ahora ya terminamos la sección número 2. Vamos a ir con la última sección y vamos a poder, mejor dicho, la tercera sección, que sería la última para esa semana. Y vamos a poder hacer el primer ejercicio, que sería el 3.4. En este únicamente tenemos 3 ejercicios. Sin embargo, tenemos que cubrir algo de vocabulary para poder llegar a esta parte. ¿Ok? Ya vamos a ver esta cómo la podemos resolver. Mientras tanto, vamos a pasar a la siguiente conversation, ¿ok? Así que vamos a practicar. Lo voy a leer una vez, le puede tomar captura por ahí y tenerlo listo para cuando lo practiquemos. Lo voy a leer una vez y si hay alguna duda con si hay alguna duda con pronunciation, lo podemos ver antes de practicarla, ¿ok? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, yes, it is. Vamos a ver, ¿alguna palabra que quieran que reforcemos por acá? En pronunciation, o que quieran saber el significado. Tenemos palabras que son nombres propios, por ejemplo, Seoul y Daejeon, ok, así que eso no se pueden traducir. Aparte de esos, ¿alguna palabra que sea nueva? Originally. Originally, originalmente. Uh-huh. Wow. Ajá, uh-huh. Creo que es bastante, wow. Creo que bastante, bastante común, ¿verdad? Originally es muy similar. Originalmente, originally. Me decía. Well, Jessica dijo, well, my family. Well, ajá. Eso es como decir, bueno, ok. Ah, ok. Ajá. Bueno, ajá. Es como cuando uno empieza a explicar, ¿verdad? Uno empieza a dar una explicación. Well, bueno, esa frase es bastante común antes que uno empieza a dar una explicación. Ok, well, bueno. Y uno empieza, ¿verdad? ¿Alguna otra? Seúl, Nancy, decíamos que es el nombre original de la de la ciudad de Corea, ¿ok? Seúl, ajá. Así que no tiene traducción. Ajá. ¿Alguna otra? So. So, ah. La palabra so. So. So significa entonces, ¿ok? Entonces. Ah. Bueno, sí, sí. Sí, es totalmente diferente, ¿verdad? So, ok, en inglés está fácil, pero en español, es una palabra muy larga, ok. Entonces, is your first language Korean? ¿Es tu primer idioma coreano? Uh-huh. So, entonces, is your first language Korean? Ok, vamos a leerlo. Bueno, lo voy a leer y luego lo practicamos en grupos pequeños, ok. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now,
but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Mm-hmm. Yes, it is. Okay. So, vamos a practicar esto en grupitos. Tomamos turnos para que una persona sea Tim y otra persona sea Jessica. Y luego le damos el chance a nuestros demás compañeros. Okay, cabal, estamos en grupo de cuatro. Así que le damos chance a nuestros compañeros. Tenemos 5 minutos para practicar. Okay, y luego regresamos acá para ver las oraciones negativas, que de hecho son bastante, bastante fáciles también. Okay, so here we go. La notificación le va a aparecer en 3, 2, 1. Ahí está. Sí. Hola, no sé, no sé qué pasó, pero se me salió. Ah, vea, sí. Ahorita lo vuelvo a reubicar, permítame. Bueno. Okay. Y también a usted, Lenny, ahorita lo vuelvo a reubicar. Creo que todavía está por acá. Sí, porque no me cayó la notificación, no sé por qué. Vale. Ahí está. Si no, busquen ahí en las opciones de Zoom, aparece grupos pequeños, aparece como una burbujita para que puedan ingresar. Ahorita ya los cambié, no sé, tendría que aparecerlas por ahí. Hello. Hola, hola. ¿Terminamos? ¿Terminamos? Casi. Sí, casi, ok. Completo tu frase. Yo sé que... Perdón. Sí, ahorita. Que no me carga. Okay. Well, my family is in California now, but we're from Korean origin. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, nice. ¿Ya terminaron las cuatro? Sí. Yes. Excellent. Okay, vamos a regresar entonces al grupo pequeño, al grupo principal. Okay, thank you. Gracias. Okay, welcome back. Okay. So, como decíamos anteriormente, bueno, voy a esperar a que se incorporen todos. Creo que hay unos aún en grupo pequeño. All right. Bienvenido de regreso. Me faltan dos grupitos.
Creo que aún están terminando ahí con la conversation. Okay, excellent. Thank you so much. Bienvenidos. All right, entonces, nada más nos hace falta la parte negativa, okay, que de hecho es bastante fácil. Si manejamos la parte afirmativa y las preguntas, creo que la parte negativa es súper, súper fácil, okay, y la vamos a comprender rápidamente. All right. Si se fija en este caso, estamos practicando el tipo de respuesta corta similar al que les enseñé anteriormente, en el que se combina o en el que se contracta el sujeto con el verbo, ¿verdad? We're not from Seoul. Let's see, we're from Korea, okay. We're from Korea originally. Bueno, no tenemos con is, pero si se fija, estamos contractando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de seguir haciendo. Pero primero vamos a ver la parte negativa. ¿Cómo va a ser la parte negativa? Si se fija, la estructura es muy similar a la afirmativa, únicamente que después del verbo to be ponemos not, ¿ok? Así como cuando estuvimos respondiendo las preguntas cortas. Por ejemplo, I am not a doctor, ¿ok? Entonces, así es como escribo la oración normalmente, ¿ok? I am not a doctor, ¿ok? Estoy poniendo el not justamente después de el verbo que le corresponde a este sujeto, ¿ok? Entonces, aquí tengo la primera oración, ¿ok? I am not a doctor. Vamos a ver, ¿cuál sería los sujetos que van con he? Mejor dicho, ¿cuál es el verbo que va con he, she, and it? ¿Quién se acuerda? Is. Excellent, ok. Is. Y luego tenemos not, ¿verdad? Y lo podemos complementar ya sea con cualquiera de esos cuatro complementos. Vamos a ponerle she is not tall, ¿ok? Alta. She is not tall, he is not tall, it is not tall, ¿ok? Así que si se fija, es muy fácil, únicamente solo agregamos la palabra not. Y de último, tenemos you, we, and they, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería el verbo? Are. Ajá, very simple. Are. Y luego not, ¿ok? We are not teachers, por ejemplo, ¿ok? We are not teachers, ¿ok? Ahora, hay otra manera en la que podemos contractar estas cuestiones, ¿ok? De hecho, hay tres maneras en las que lo podemos contractar. La primera, en el caso de I am not a doctor, la única contracción que puedo hacer es I am, ¿ok? Okay. I'm not a doctor, ¿ok? Esa es una de las contractions que vimos al inicio, ¿verdad? I'm not a doctor. En el caso de he is, she is y de it is, podemos también combinarlo con el verbo, ¿verdad? En ese caso podemos formar his, she's, it's, ¿verdad? Pero también tenemos otra opción que sería unir el is con el not, ¿ok? Le voy a poner acá el ejemplo utilizando he is not tall. Podemos poner así, de manera normal, todo completo. He is not tall. Puedo contractar el he is, ¿ok? He is not tall. Y puedo contractar el is con el not. He isn't tall. ¿Ok? He isn't tall. Entonces, puedo hacer lo mismo. Puedo utilizar cualquiera de las tres, ¿ok? Cualquiera de las tres. Ahí queda como usted lo prefiera, ¿ok? Pero en la plataforma, por lo menos para el ejercicio, en la tercera sección, la que le va a estar aceptando es así, ¿ok? Le va a estar aceptando el sujeto con la forma contractada del verbo, ¿ok? Entonces, así se la va a estar aceptando en la plataforma, ya sea para he, para she o para it. Dígame, René, tenía una pregunta. ¿Qué dijo que significaba tal? Tall. Alto. De estatura. Uh-huh. Alto. Uh-huh. All right. Tengo una pregunta, Dennis. Uh-huh.
necesario ponerle el no antes a la oración? Tiene que ser siempre después del verbo. Uh-huh. Cuando es negativo, ¿verdad? Cuando es afirmativo, pues no se pone next. Ajá, ajá. Sí. Uh-huh. Pero sí, siempre tiene que ir después del antes del sujeto. Sí, sí. Uh-huh. Ah, antes del sujeto, dice usted. Sí, sí. No, antes del sujeto no puede ir. No es necesario. No, de hecho, no va antes del sujeto. Siempre va después del verbo. Ah, bueno. Ajá. Uh-huh. All right. Y finalmente tenemos el you are, sí, we are, bueno. They are. En ese caso vamos a hacerlo con we are not teachers. Puedo contractar el we con el are. We are not teachers. Ok. O puedo combinar también el are con el not. We aren't teachers. Ok. We aren't teachers. Entonces, esta sería la contracción, la forma contractada, perdón, de are con not. Y esta sería la de is con not. Ok. Sin embargo, como lo vuelvo a repetir, en la plataforma va a ser necesario que pongamos atención a este tipo de forma contractada, ¿ok? Del he is, she is, we are, they are, you are, ¿ok? Creo que son los más comunes que usted va a ver, más que todo también para las respuestas, ¿ok? Para las respuestas. Así que así es la manera contractada. Ahora me preguntará, teacher, ¿puedo combinar el am con el not? Así como en el otro, que tengo tres opciones, ¿verdad? ¿Será es posible combinar el am con el not? No, ¿ok? En ese caso, am y not no se pueden combinar, no se pueden contractar, ¿ok? No es como isn't y aren't, ¿ok? Que es muy fácil, en ese caso es imposible. Uh-huh. Solo puedo contractar con el sujeto. I am, I'm. Uh-huh. En ese caso, sí. Uh-huh. In that case, yes. All right. Ahora, en la plataforma. Acá tenemos que ser bien prudentes y fijarnos en la conversación, ¿ok? Si se fija, tenemos participante A y participante B, ¿ok? Por lo tanto, esto tiene relación con esto. Esto tiene relación con eso y con esto, ¿ok? Por ejemplo, esas dos son una sola, ¿ok? Luego tenemos A, B y B, ¿ok? Entonces, esta persona preguntó, esta persona respondió y luego volvió a decir la oración, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que poner atención en esa parte, no solo guiarnos porque es A, B, A, B, A, B, no. Muchas veces tenemos dos participaciones B, ¿ok? Entonces, hay que fijarnos en eso. En algunos casos, usted únicamente va a poner ya sea am, is, or are, pero en otros casos también va a tener que poner un sujeto, ¿ok? Por ejemplo, he, por ejemplo, she, en algunos casos it, ¿ok? Pero cuando ponga el sujeto, acuérdese que tiene que ir un verbo a la par de él, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, si se fija, el sujeto ya lo tenemos, solo falta el verbo, ¿verdad? Entonces, ahí solo ponemos lo que hace falta, el verbo. Luego tenemos, bueno, de hecho, esa conversación tiene que ver con la anterior. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes. You from Tokyo? Okay. Y dice, no. Tenemos que utilizar uno que sea en plural. Es decir, que va a ser ya sea you, we, or they. Todo dependiendo del ritmo de la conversación, ¿verdad? Ahora, si se fija, acá me hace falta el sujeto y el verbo, ¿ok? Porque solo tengo la opción negativa, pero me falta el verbo y el sujeto, ¿ok? Entonces, en ese caso, tendría que todas las opciones en las que usted escriba sujeto y verbo tienen que ir de manera contractada, ¿ok? Así que si piensa poner he is, tiene que poner his, ¿ok? He, apóstrofe S. Si piensa poner we are, tendría que poner we're, we, apóstrofe R-E. Si va a poner it's, perdón, si va a poner it is, tiene que poner it's, I-T, apóstrofe S, ¿ok? En ese caso, si no pone el apóstrofe, se lo va a tomar como mal, ¿ok? Así que esto va a ser una buena práctica para poder identificar el apóstrofe bueno
de nuestros teclados, ¿ok? Ya sea lo hace usted desde su teléfono o desde su computadora. Ahora, esa parte puede llegar a ser un poco frustrante en ese sentido de que usted ya intentó y no le sale. En cualquier caso, no se me frustre, ¿ok? Tómele una captura y me lo manda por WhatsApp, ¿ok? Y yo con gusto le apoyo. En algunos casos puede ser que usted lo esté escribiendo de manera completa, está correcto, pero la plataforma en ese caso pide que usted lo haga de manera contractada, ¿ok? Entonces, para eso estamos, para guiarle y para decirle, ok, está bien, pero tiene que ir contractado y ya yo le doy, incluso le escribo ahí la manera contractada para que usted solo lo copie y lo pegue y lo ponga ahí y le salga correcto, ¿ok? Así que no hay de qué frustrarse en esta parte. Y ese sería el primer ejercicio de la sección número 3, ¿ok? Si se fija, son varios, así que tómese su tiempo, ¿ok? Veamos cómo va el flow ahí de la conversación para lograr comprender de qué sujeto estamos hablando, ¿ok? Que eso va a ser un challenge para ustedes, ¿ok? Lograr identificar por ahí el sujeto. Así que esa es la sección 3.4, ¿ok? Ya podemos avanzar con esa parte y el día de mañana seguimos con la sección 3 porque el día jueves les explico lo que estaríamos desarrollando en el examen. All right. Así que déjenme nada más volver a pasar asistencia por los que no habían estado por acá. Antes de eso. Sí. Dígame. ¿Qué día dijo que iba a estar el examen? El jueves. Uh-huh. El día jueves. Uh-huh. No problem. Vamos a ver, Michelle Alejandra, ¿está por acá? Misael Neftalí. Mónica Paola. Romney. Roxana Elizabeth. Por ahí la vi, pero no sé qué se hizo. Roxana Lilian. Ruth, Saraí. Presente. Gracias. Zaira Yanet. Presente. Thank you. Sandra Marisol. Silvia Hortensia. Y Wendy Magdalena. No, ¿verdad? Ok, a los demás, cuando los iba saludando, ahí ya les iba tomando la asistencia, así que no se preocupen, ¿ok? All right, thank you so much. Recuerde, cualquier duda, no dude ahí en tomarle captura y me lo manda, ¿ok? Para eso estamos, para apoyarles. Y no se me desesperen, ¿ok? Con ese ejercicio, porque yo sé que les va a dar un poco de dolor de cabeza, pero para eso estamos, para ayudarles, ¿ok? Have a good night y espero verlos mañana. Bye, bye. Good night. Good night. Bye.